Creo que nunca llegas a estar tan consciente de lo que eres hasta que te rompen el corazón. El chico al que amé se llevó gran parte de mí, dejándome y cambiándome el pasado por una versión mía casi imposible de recuperar. Hoy tengo nuevos temores, tengo nuevas angustias, inseguridades, ansiedad, tensión en el espacio en el que alguna vez simplemente hubo calma y fui feliz. ¿De verdad no tenías batería? No te daba la gana de responderme. Ya te dije que me acabo de despertar y no tenía batería. Recién voy a desayunar. Hace rato no respondías. Era por esto, ¿no? No. Sí, ahora paras hablando con tu amiguito de Twitter. Dame, por favor. ¿Quieres que haga público tus fotos? No hagas eso, por favor. Dame mi teléfono. Qué fácil es hacer que te pongas así, todo con tal de que no haga pública tus fotos y quedes como lo que realmente eres. ¡Una perra! No sé cuándo te convertiste en esto, no sé cuándo cambiaste, Alonso. Yo te amaba y tú solamente me estás haciendo sufrir. ¿Acaso yo te pedí que me enviaras esa foto? No, ¿verdad? ¡Cállate, entonces! ¿Qué mierda es la que acabas de hacer? ¡No! ¡Todo no. el mundo va a saber lo puta que por eres! Favor. De la música. ¿Qué? Bájale un poquito, por favor. Un poquito más. ¿Más? Bájale un poquito más. Pero ya ni siquiera se escucha. Bájale un poquito más. Qué fastidioso eres. Gracias. No puedo entender por qué lo hiciste, mamá. Entonces, Dani, el niño, empieza a soñar un sueño maravilloso y fantástico. Y cuando el sueño alcanza su momento más maravilloso y fantástico, entonces el polvo mágico hace verdaderamente efecto. Y de pronto, el sueño ya no es un sueño, sino un hecho real. Bruno, ¿estás bien? ¿Estás pálido? Espera, no me siento bien. Es por mamá, ¿verdad? Estás con el libro que te leía de pequeño. Te sigues atormentando por eso. Puedo dejar de pensar en ella. Muerta, muerta en esta sala. Yo no puedo seguir viviendo en esta casa.
¿Quieres ocultar de esta forma tu depresión? Al igual que yo lo hice. Busca, pide ayuda antes que sea tarde. La tristeza nos lleva a esto. Aún no es tarde para pedir ayuda. No cometas este error. Siempre estaré a tu lado. Me estoy volviendo loco. Pide ayuda antes que sea tarde. No cometas este error. Me estoy volviendo loco. Todo es mi culpa. Bruno, deja de decir eso. No es tu culpa. Yo debí estar aquí. Y no haberme ido. Si me hubiera quedado a lo mejor... Bruno, basta. Nadie se hubiera imaginado que eso pasaría. No voy a dejar que te sigas culpando por eso. Si al menos supiera la razón por la cual lo hice. El motivo que fuera, a mamá no le gustaría vernos así. Tranquilo, estoy aquí si me necesitas. Solo no te encierres en tu mundo. Gracias por estar aquí. De verdad que me siento mucho mejor. ¿Tú también sigues esa cuenta? ¿Qué? ¿Por qué la conoces? Sí, es prima de una amiga. Su nombre es... Romina. ¿De verdad? ¿Y no tendrás un número? Sí, pero ¿por qué lo quieres? No, no, para nada. Solo que... no sé, me parece interesante. Hasta donde sé, es una chica con problemas. No creo que te ayude a hablar con ella. Por favor. Ya. Solo para que dejes de insistir. Te lo pasaré por WhatsApp. Y voy a hacer algo para comer. Ok. ¿Aló? ¿Romina? Sí, ¿quién habla? Soy Bruno. Bueno, mejor dicho, fan de ese Twitter. ¿Cómo has conseguido mi número? ¿Y cómo sabes mi nombre? Lo que pasa es que mi hermana conoce a tu prima. Y creo que te tiene sus contactos. ¿Cómo se llama tu hermana? Andrea. Andrea Torres. Tampoco. De hecho, nunca pensé que podía conocer tu verdadero nombre. Y de hecho, me encanta. Gracias. ¿Me puedes decir, Romy? Bueno, ¿qué te parece si, no sé, hablamos por WhatsApp? Hacemos una llamada. No sé, quisiera conocerte un poco más. La otra vez vi que compartiste una página en Twitter y... creo que realmente tenemos muchas cosas en común. Bueno, puede ser. ¿Te parece si yo te aviso para hacer la videollamada? Porfa, no me llames antes. Espera que yo te escriba. Ok. Ah, vale. Cuídate. Nos vemos. Bruno, me acaba de llamar mi papá. Me dijo si queríamos ir a comer algo. ¿Vamos? No, no te preocupes. Yo me preparo algo aquí. Además, estoy esperando un mensaje importante. Ok, entonces cuídate, ¿sí? Y ya sabes, si necesitas algo, llámame. Sí, muchas gracias. Ya me siento mejor. Dile a mi papá que lo vea después.
¿Qué es lo que te dice para que seas así conmigo? Encima eres cínica. Si sé que te sigues hablando con todos esos amigos. ¿Ahora no puedo tener amigos? Hablando de amigos, de nada te sirvió lo que hablamos ayer, ¿no? Te sigues hablando con el imbécil ese. Dame mi No es lo que tú piensas, es solo un amigo con el... Eso te mereces, por infiel. Ahora llama a tu noviecito ese, a ver si viene a ayudarte. Creo que nunca fui capaz de decirme a mí misma que necesitaba ayuda y que no podía hacerlo sola. Lo que en realidad tenía era depresión. Y lamento no haberte conocido antes. Pero no. No te culpes por lo que nos ha sucedido. Today was your last day, and tomorrow was too late.